grandes. Vaya bienvenida buena. Muy buenas chicos y chicas, soy Zoltar, bienvenidos, soy el dueño de Zoltar Logistic, empresa creada hace 2 años, con un gran grupo de amigos que ha ido creciendo con el paso de los meses. Y bueno, si te ha gustado lo que has visto al principio, si estás cansado de jugar solo, quieres entrar a una comunidad, quieres venir a hacer convoys, quieres sumar kilómetros para Eurotrack y que por lo menos vayan a algún lado, porque ya sabemos que algunas veces jugar solo es bastante aburrido, pues bueno, esto es una opción buenísima para la gente que le gusta jugar pero quiere que eso vaya a algún lado. Bueno, os explico un poquito el tema deprisa, porque ya en YouTube, abajo en la descripción, os voy a poner tutoriales de todo. Hay tutoriales para jugar multiplayer, hay tutoriales para Trackbook, para esta página que estamos, que es donde se opera con las empresas VTC virtuales de Eurotrack Simulator 2. Y bueno, ahora voy a hacer un resumen de las cosas obligatorias que os hacen falta para entrar, más que nada para tema de comunicación y para tema de convoys, y ya está, y ya vosotros elegís. Bueno, todo se opera a través de esta página que se llama Trackbook, ¿vale? Lo ponéis en Google y os va a salir, ¿vale? Buscáis empresas, si queréis, Zoltar Logistic, y os va a aparecer la empresa Zoltar Logistic. Hay miles y miles y miles de empresas. No os penséis, esto es una cosa. Fijaos, esto es a nivel mundial. Y tenemos tenemos Portugal, tenemos brasileños, argentinos, Rumanía, España, Polonia. O sea, no podéis imaginar la cantidad de gente que juega. Esto es la clasificación mundial. ¿Veis? En la clasificación mundial estamos este mes los 25. Los 25 que estamos hablando de casi 5.000 empresas. Hay algunas que tienen un poquito, pero bueno, 5.000 empresas inscritas a nivel mundial. Luego si nos metemos a nivel España, que es donde estamos trabajando nosotros en España, tenemos también muchísimas empresas. Vamos a ver qué tenemos. 192 empresas operando en España. Bueno, este mes vamos en quinto lugar.
Esto es complicado, o sea, las empresas, no penséis, aquí la gente juega muchísimo a Eurotrack, horas y horas y horas y horas de kilómetros. No hay nada obligación, lo único que hay que hacer 10.000 kilómetros mínimos mensuales para que la empresa no se estanque, por así decirlo, para que tenga un movimiento. Pero que bueno, si cualquier mes no se pueden hacer esos 10.000 kilómetros, que 10.000 kilómetros son apenas 8, 9 horas en el juego al mes, que tampoco supone mucho. Eso es lo mínimo obligatorio que se requiere, por ejemplo, aquí en Zorta Logistics. Cada empresa pone su tope de kilómetros o su límite o lo que sea. Lo que os digo, si podéis hacer muchísimo más de 10.000 kilómetros. Mira, vamos a meternos a las estadísticas de Zorta Logistics de este mes y vemos, por ejemplo, a Tango, que va al primero y lleva 100.000 kilómetros. O sea, es una barbaridad. A día 14 que estamos de octubre, 100.000 kilómetros. Y bueno, los demás, pues cada uno con el tiempo que pueda. Tenemos a Capitán Veneno con 56.000, a Rocío con 50.000. Tenemos de todo. Gente que puede meter kilómetros todos los días, gente que puede meter una vez a la semana. Pero lo importante es que haya actividad y que no, y que se vea que la gente, pues de vez en cuando le quita el polvo al volante, gente que a lo mejor ha dejado de jugar y pues que de vez en cuando pues vaya metiendo kilómetros. Bueno, chicos, cosas importantes que necesitáis para entrar en esta empresa o en cualquiera. Trackbook, como os digo, o descargáis Trackbook, es como cualquier aplicación que os vais a tener que registrar y ya vais a tener vuestra cuenta. Buscáis la empresa Zorta Logistics y cuando entréis en el perfil de la empresa, que os va a aparecer así, a vosotros aquí a la derecha os va a poner una opción que será mandar solicitud o algo así. Mandáis la solicitud y entonces a nosotros nos llega aquí, ¿veis? Ya tenemos dos solicitudes. Podéis dejar un mensaje, os contestarán los gerentes, os contestaré yo y os dirán que si tenéis Discord, ¿vale? Discord es muy importante porque el Discord es esto. El Discord es el medio de comunicación que tenemos, ¿vale? Como un chat que tenemos, donde estamos aquí todos metidos, y tenemos un chat especial de Zorta Logistics y luego un chat general que tengo yo aparte del canal de YouTube y donde se notifican los directos, etcétera. Un canal de mods, de American Trap, de Farming, etcétera. Bueno, vosotros cuando entréis no vais a poder ver estos canales de Zorta Logistics. Estos canales de Zorta Logistics solo están visibles para la gente que sea de la empresa. Una vez que entres a la empresa, entonces te asignarán el rol correspondiente y entonces ya podrás ver estos canales. Tenemos en Zorta Logistics un canal de tareas diarias donde los transportistas y gerentes van subiendo trabajos diarios para que vayamos haciendo rutas muy chulas, entregas encadenadas, donde vamos a tener que cumplir día a día o cuando podamos. Luego tenemos un chat de empresa para hablar en general de lo que queramos. Veis que aquí nos damos los buenos días, cualquier duda, cualquier cosa, cualquier información, lo que sea, en el chat de empresa. Luego tenemos un apartado de fotos de entrega, que es donde los transportistas, empleados y todo el mundo pues van mandando fotos de las entregas, de lo que vamos entregando. Luego también tenemos aquí aparte arriba fotos de convoys, que es donde vamos subiendo todas las fotos de todos los convoys que vamos haciendo, ¿vale? Lo dejamos todo guardo aquí. Y luego tenemos aquí en Zorta Logistics este apartado que pone entregas bitácoras. Aquí cuando estés en la empresa, fijaos por ejemplo esta última que ha caído, J. Galvez, que es un transportista de aquí de Zorta Logistics, ha hecho una entrega de 528 kilómetros y ha ido desde Oslo hasta Suecia. Ha transportado piedras, la distancia aceptada, el beneficio, el camión que llevaba y la estadística. La estadística pone en real porque es una cosa muy importante. Aquí en el perfil de la empresa vais a ver, ¿vale? Que pone, no se puede hacer las rutas a más de 100 kilómetros por hora. No es por capricho nuestro ni porque no nos apetezca que no se pase de 100 kilómetros por hora. Es porque este programa, estas empresas virtuales, este programa no te admite pasar de más de 100 kilómetros por hora. Tú la vas a poder pasar, o sea, tú vas a poder hacer los viajes a 120 kilómetros por hora, pero no te va a contar para la empresa. Esos kilómetros no te van a computar para la empresa. Tiene que ser todo máximo velocidad 100 kilómetros por hora. Como ya te pases a 101, entonces la estadística que habéis visto aquí que ha caído real ya no va a caer real. Vamos a ver si tenemos alguna que haya caído en modo carrera, para que lo veáis. Mirad, por ejemplo, este, David Hernán,
Vale, ha hecho 121.000 kilómetros y le ha caído en modo carrera. Esto no le vale de nada ni a él ni a la empresa. Si pinchamos en la bitácora, vamos a ver que ha ido a 110 kilómetros por hora. Máxima velocidad alcanzada, 110 kilómetros por hora. Se ha pasado de los 100 kilómetros por hora y entonces, sí, sí, se le ha aceptado. Tú puedes dejar la carga y todo perfectamente, pero esos kilómetros no te los va a contar en real. ¿Entendéis, no? Por ejemplo, pinchamos esta bitácora, la que ha hecho real, y si nos vamos a la máxima velocidad alcanzada, vemos que David no ha pasado de 80 kilómetros por hora. Podía haber ido a 99 o a 100, pero ha sido prudente y ha ido a 80, y entonces esos 520 kilómetros le han contado para su estadística personal de la empresa. O sea, cada uno aquí tiene su estadística que va sumando los kilómetros mes a mes, y le ha contado para las estadísticas globales de nuestra empresa, de Zorta Logistics, la suma de kilómetros. Bueno, yo creo que es bastante fácil, ¿no? Al principio a lo mejor puede parecer un poco lío, pero no os preocupéis, chicos. Entrar, preguntar. Hay muchísima gente que ha entrado y no tenía ni idea de nada y ahora son auténticos profesionales, que perfectamente os podían explicar este tutorial como lo estoy explicando yo. O sea, creedme que esto se aprende y se aprende rápido. O sea, no tiene nada del otro mundo. Importante tener Discord. Discord, lo que os digo, para que podáis entrar aquí y os enteréis de todo. De, yo qué sé, tengáis contacto con la comunidad, os enteréis de cuándo son los convoys. Aquí, por ejemplo, hay un apartado que ponemos convoys y rutas, y aquí yo voy subiendo todos los convoys que vamos haciendo con las indicaciones. Pues de dónde se sale, la caga que llevamos, si hay que poner un punto en el mapa, etcétera. Aquí se va subiendo todo. Y si no tenéis Discord es por eso, es que no os vais a enterar de casi nada, os vais a enterar de nada. De nada, a lo mejor si me tenéis en Instagram de vez en cuando suelo subir algún convoy, pero vamos, todo detallado, tema de empresa, aquí en Discord. Muy importante, chicos, descargarlo. Bueno, descargar Trackbook. En la página principal os vais a descargar esto, ¿vale? Le dais aquí, os vais a descargar Trackbook Client. Y una vez que la hayáis descargado, se os va a abrir esta aplicación, ¿vale? Este launcher tenéis que tenerlo siempre abierto. Mientras lo tengáis abierto y siempre iniciéis Eurotrack a través de aquí o a través de Steam, pero con esta aplicación abierta minimizada, que no pasa nada, no va a consumir nada, ¿veis? Ya se queda ahí guardada en el escritorio. Siempre que iniciéis Eurotrack aquí en multijugador o en single player, todos los kilómetros que hagáis os va a contar para la empresa. Si no tenéis esto abierto, o sea, si esto lo tenéis cerrado, lo quitáis, no os va a contar nada para la empresa. O sea, tenéis que tener abiértolo siempre, siempre, para que os cuenten todas las entregas que hagáis, los kilómetros para la empresa. Hay, como os he dicho antes, hay tareas diarias que van colgando los transportistas, pero vosotros podéis hacer estas tres tareas o podéis hacer una y luego podéis hacer vuestros viajes por vuestra cuenta. Podéis hacer un viaje de 4.000, 5.000 kilómetros que os va a contar todo para la empresa. Muy importante, con Trackbook Client abierto. Perdona que sea tan pesado y que repita tanto las cosas, pero es que luego la gente tiene muchísimas dudas, ¿vale? Lo recalco bien, Trackbook siempre abierto. No esta aplicación que hemos visto de la página web, no, la página web da igual que la tengamos abierta o no. Lo importante de tener abierto es el launcher que nos hemos descargado. Esto es lo que tenemos que tener abierto, minimizado siempre. Así que nada, chicos, bueno, tenéis tutoriales de todo. Tenéis tutoriales aquí en el perfil para entrar a Zorta Logistics. Tutoriales de Trackbook para aprender a manejar Trackbook. Tutoriales para entrar en multiplayer. Todo tipo de tutoriales en mi canal de YouTube. Abajo en la descripción os dejaré los más importantes para entrar a la empresa. Somos más de 100 empleados. Como estáis viendo, somos más de 100 personas. Me gustaría contratar entre comillas, esto es un videojuego, no va a haber ningún sueldo, simplemente diversión. Me gustaría contratar gente responsable, gente divertida sobre todo, ¿vale? Que cree buen rollo, gente que meta kilómetros y que pueda venir a los convoys y que tenga ganas de divertirse. Estaría encantado, así que chicos, si queréis, mandad la solicitud, si tenéis alguna duda estoy por Discord, están los gerentes, cualquier cosa, preguntarnos y nada, estaré por Twitch también. Día sí, día no, a partir de las 6 de la tarde, los fines de semana haciendo convoys. Y bueno, ya sabéis que por YouTube también subiendo por aquí cositas. Así que nada, chicos, bueno, bienvenidos a Zorta Logistics, sois todos bienvenidos, espero vuestra solicitud. Nos vemos en el siguiente vídeo, en las carreteras, en los convoys. Un saludo y hasta la próxima.